Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más o un mes más a esta sesión en directo. En este caso, pues vamos a hablar sobre los detalles, las claves más importantes de la poda del olivo. En este caso, os quiero pedir disculpas por adelantado porque estoy bastante fastidiado de la garganta, así que si en algún momento me veis un poco eh, que me cuesta comunicarme, básicamente es tengo la garganta bastante tocailla. Pero en fin... Eh, antes de nada, como hacemos siempre, mmm, si me podéis escribir porfa aquí en el chat, si me estáis viendo bien, si me escucháis bien, ¿vale? Con el objetivo de que yo me quede tranquilo, de que está todo en, en orden y de esa manera, pues podéis compartir con vosotros la, la información que tengo preparada en este, en este mes. Eh, perfecto, ahí estamos. Estupendo. Muy bien, pues como decía. La sesión de hoy, el directo de hoy, que durará unos 45 minutos, vais destinado a ver cuáles son las cinco claves más importantes de la poda del olivo eh, y son las claves que después de muchos años observando, pues todo lo que es mmm, poda de diferentes tipos de variedades en diferentes zonas de España, llegas a la conclusión de que existen unas características mínimas que se deben de cumplir para decir este árbol está bien podado o este árbol tiene estos defectos de, de poda. Yo sé que existen diferentes formas de podar en diferentes sitios, pero eso no significa que la poda esté correcta. El olivo necesita unos parámetros mínimos, que lo vamos a ver en esta sesión, y eh, eso siempre hay que respetarlo. Luego, lógicamente, podamos podar de una forma, o de otra, pero esas características tenemos que tenerlas siempre en mente porque es lo que nos van a hacer maximizar la producción de nuestra finca. Como hacemos siempre, eh, vamos a dar unos 10-15 minutillos de, pues de, de contenido y luego vamos a pasar a ver una, unos 30 minutos de preguntas de las que tengáis relativas a este tema. Sé que eh, me habéis hecho ya muchísimas preguntas en el chat antes ni siquiera de empezar, pero eh, solamente en, este, en estos directos vamos a empezar a contestar eh, preguntas exclusivamente dedicadas a la poda en este caso, porque de lo contrario no nos daría tiempo a resolver todas las cuestiones que se pueden suscitar dentro de la gestión de una finca. ¿no? Entonces, voy a pasar a exponer el contenido que tengo preparado para vosotros y luego, posteriormente, pues, como digo, pasaremos a resolver todas las dudas. Ahí estamos. Eh, Decidme, por favor, si estáis viendo correctamente mi pantalla, si lo tenéis todo, si lo tenéis bien en, en, vuestra, en vuestra pantalla para que yo pueda ya... Como digo, concentrarme y dedicarme expresamente al contenido de esta, de esta conferencia. A ver si me podéis escribir por fan chat, que está todo bien. Perfecto, muy bien. Yo siempre que veo un OK ya tengo suficiente porque sé que si uno lo ve bien, lo demás lo tenéis que estar viendo seguramente bien. ¿Vale? Muy bien, las seis claves de la poda del olivo. ¿Cuáles son esas seis claves y por qué son tan importantes? Lo primero es decir. Que la poda del olivo es más del 50% de la cosecha de una finca. Es decir, si vosotros estáis esperanzados de que los fertilizantes de GMFER o los fertilizantes de cualquier persona, empresa, fábrica, os va a resolver la producción de la finca solo por el mero hecho de aportar abono o tratamientos foliares, os adelanto, estáis muy equivocados. La poda es el 50% al menos de la producción de una finca. Luego tenemos el siguiente pilar que es quitar adecuadamente la cubierta vegetal y por último tenemos el abonado que es el que nos hace pasar un escalón más de producción pero sin una poda correcta y sin un control correcto de la cubierta vegetal todo lo demás no sirve para absolutamente nada por tanto eh, la importancia de esta sesión en directo es que conozcáis al menos los criterios fundamentales que se debe de dar para que una finca se considere bien podada y de esta manera que tengáis el máximo éxito productivo porque básicamente el objetivo o lo que más queremos en esta eh, transmitir con estas sesiones es ayudaros en aquellas cuestiones que no son pues a lo mejor tan obvias. Y en este caso, la poda eh, viene refrendada por un refrán que dice: si alguna vez me olvidares, tálame, aunque no me hares. Lo que viene a decir la importancia tan brutal que tiene la corte del olivar. Entonces, como decía antes, independientemente de que seáis de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Guadalajara, de Navarra, de, de Ciudad Real, de Toledo, de Extremadura, Andalucía, me da exactamente igual de donde vengáis. La poda del olivo tiene unos criterios fundamentales. Entonces, aquel criterio que dice, no, yo es que en mi pueblo se poda de esta manera o de aquella manera, me parece muy bien, siempre y cuando estos criterios fundamentales, desde mi perspectiva profesional, se cumplan. Cuáles son esos criterios fundamentales o esas seis claves mínimas que debemos de conocer para podar convenientemente una finca. El primer criterio es el diseño de la plantación. Nosotros cuando llegamos a una finca no podemos decir: oye Juan me ha dicho que hay que hacer cortes de vida, que hay que limpiar, que las cabezas tienen que estar limpias, que tenemos que renovar ramas, etcétera. Vale, pero antes de eso nosotros tenemos que entender con qué estamos jugando. Hay finca que están a 8x4 y necesita necesitan un tipo de poda. Hay fincas que están a 8x8, fincas de centenarios que tienen tres pies, dos pies, un pie. No es lo mismo una finca en zona lluviosa que en zona seca. No es lo mismo una finca de riego que una finca de secano. No es lo mismo un olivar de tres pies que tiene las patas podrías por dentro que pies rollizo Hay diferentes tipos de poda en función a los diferentes tipos de plantación. Por eso el diseño de la plantación a la hora de podar es fundamental. Nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los problemas que nosotros queremos tratar de resolver si es que son eh, posibles su resolución a través de la poda. Por ejemplo, en esta foto de la derecha tenéis un, una, una captura de un vídeo que hice este verano, donde aquí enfrente tenéis un olivar 8x7 gestionado eh, bajo manejo ecológico por nosotros y un marco 8x7. Y esta parte de la izquierda es un superintensivo en secano. El superintensivo secano en agosto tenía estas características en la aceituna, olivos amarillos, eh, aceitunas muy pequeñas y sin embargo el olivo de al lado los nuestros tienen aceituna gorda, buen tallo, buen color y no es porque seamos más listos ni más torpes simplemente porque el diseño de la plantación era diferente entonces cuando nosotros enfocamos la poda de un olivar o la gestión de un olivar nosotros lo que tenemos que mirar es oye tengo, por ejemplo, una finca 8x4. Esta finca 8x4, ¿qué problemas surgen a lo largo del año? Y te va a decir el dueño, o el gestor, o el encargado. Oye, pues mira, pues cuando llega el mes de septiembre, los olivos se ponen amarillos, no crecen, la aceituna muy pequeña. Luego la cogemos y muy poco rendimiento. Pues ahí el podador tiene que empezar a pensar: oye, pues a lo mejor un 8x4 es excesivamente denso para el suelo y los recursos que tenemos aquí. Tenemos que pensar en dejarlo a 8x8. Por ejemplo, una finca que se verá la semana que viene en un vídeo que voy a publicar, una finca que llevo trabajando 4 o 5 años. Esa finca estaba 8x4 y las características del 8x4 me hacía que la poda, las ramas de vida o las ramas productivas se me iban al cielo porque ya topaban una con otra. Entonces nosotros tenemos que podar sabiendo que a lo mejor tenemos que castigar el olivo del medio para darle sitio al olivo que al final lo vamos a dejar a 8x8. Entonces, el primer criterio con el que nosotros tenemos que jugar es el emplazamiento de los árboles. Tenemos que ver si eh, hay muchos árboles por hectárea, si hay pocos, si a lo mejor tiene tres patas y es demasiado porque es un olivo demasiado grande para las características del suelo o si es demasiado poco. Entonces, el diseño de la plantación inicial va a determinar muchas de las decisiones que nosotros tomemos en cuanto a la poda. El factor número 2, la clave número 2, es la relación hoja madera. De mi punto de vista, una de las más importantes a la hora de tener éxito o de yo pensar que un árbol está bien podado o no está bien podado. Por ejemplo, estos son dos árboles de dos variedades diferentes, pero tienen una característica diferenciadora aparte de la variedad. Es que el olivo de la izquierda se le ve el esqueleto y el olivo de la derecha no se le ve el esqueleto. Este olivo de la izquierda y este olivo de la derecha, la foto está hecha prácticamente la misma semana. Esto estamos hablando aproximadamente en mes de septiembre del año 2023. ¿Cuál es la diferencia principal? Por ejemplo, el tipo de poda que se le hace aquí es limpiar la rama, limpiar la rama, limpiar la rama, limpiar la rama y al final de la rama dejan un escobón o lo que se llama cola de caballo, cola de vaca, etc. Sin embargo, este olivo de la derecha tiene ramón desde la misma cruz del olivo. Pues decías si que están sucios, pues es tan sucio, pues que estos olivos se limpian todos los años. Lo que pasa es que se visten. Entonces, ¿por qué nosotros lo que tenemos que buscar son olivos de esta característica en lugar de, de estas características de poda? Porque nosotros tenemos que entender que un olivo es una planta fotovoltaica. A mayor cantidad de hojas, mayor cantidad de energía asimila a la planta y, por supuesto, mayor energía tiene nuestra planta, mayor producción nos da. Entonces, si nosotros vemos aquí en la foto de la derecha, son olivos que tienen 6 años, este año se la, este año hecho 6 años, y se le ha cogido una cosecha de 27 kilos por árbol, es decir, 4.200 kilos por hectárea, en 8x8, en secano, ecológico, en montoro. Y esta, este olivo de la izquierda todavía no se ha recogido y seguramente no llegue a 15 kilos por árbol, siendo un olivo bastante más grande y más adulto que este olivo que es tan joven. Por qué es tan importante que nosotros tengamos los olivos vestidos de esta manera? Por una razón muy simple. Si nosotros contamos desde aquí hasta el primer tallo productivo que tiene el olivo, a lo mejor hay dos metros o dos metros y medio de palo para medio metro de ramón. Sin embargo, estos olivos tienen el ramón desde la misma cruz del olivo, por tanto me he echa aceituna desde el mismo tronco hasta la punta. Por tanto, el olivo enramonado produce más que el olivo que tiene estas características de poda. Entonces. Podemos limpiar de una manera o de otra. Podemos ser más entretenidos en la hora de la poda o menos entretenidos. Yo, por ejemplo, me gusta limpiar, pero no soy un obseso de dejar el olivo perfecto porque si no te tiras dos horas para pa podar un olivo. Sin embargo, eso lo podéis decidir. Pero lo que es importante es que no os dejéis... Una relación hoja-madera baja, sino que sea todo lo contrario. Y para ello entra en juego el siguiente factor que tenemos que ver. Pero lo más importante, como siempre digo, que el olivo tenga la máxima cantidad de hoja y la mínima cantidad de madera, porque esta fotosíntesis que está haciendo mi planta con tanta hoja en este árbol me va destinada a la madera, me va destinada al crecimiento del tallo, pero me va destinada también a la producción. Sin embargo, el olivo como primer factor es su supervivencia. Si nosotros tenemos un olivo con poca hoja, como en este caso, la fotosíntesis que haga la hoja, antes de destinarla a la producción, la va a destinar a la madera, porque tiene que sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más energía gaste en mantener la madera, menos energía tengo para la producción. Por tanto, a mayor relación hoja-madera, mayor vigor tendrán nuestras plantas y, por supuesto, mayor producción tendremos. Tercer factor que está relacionado con la relación hoja-madera, la renovación de la madera. Existen variedades como por ejemplo la hoja blanca, donde la madera vieja la aguanta mucho mejor que por ejemplo un picual, pero la mayoría de variedades responden muy bien a la renovación de madera. La renovación de madera tiene por objeto el eliminar maderas viejas, que ya son poco productivas y que tienen una acumulación de madera en relación a la hoja muy grande, para cambiarlo por, hoja, por ramas nuevas como las que estáis viendo aquí. Cuando llegas a un olivar y ves que la mayor parte de las ramas son, son ramas nuevas, lo que te das cuenta es que durante años ese olivar se ha estado gestionando con el objetivo de mantener una relación hoja-madera buena y poca carga de madera vieja. Y para eso se utilizan los cortes de vida. Por ejemplo, esto de la izquierda es un corte de vida donde el olivo tiene todas sus ramas nuevas, pero le quedaba una rama vieja. Esta rama vieja se ha renovado porque el resto del olivar, Está en fase. El resto de ramas está en fase productiva Y aquí, cuando pasen, cuando llegue el mes de junio, aquí tendrá varetas de medio metro a un metro de grande. Con lo cual, este hueco estará tapado por baretones. Al año siguiente, o dentro de dos años, elegiremos cuáles son las ramas de vida que quedan en este corte de vida. Y el olivo lo tendremos, re, lo tendremos renovado. Si nos fijamos bien, a diferencia, por ejemplo, de este, que fijaros qué pedazo de palo, para un poquito de, de ramo al final. Si nos fijamos bien, aquí el ramón productivo empieza como a una cuarta del tronco, con lo cual estamos aprovechando muchísimo mejor el espacio. El olivo tiene que mantener muy poca madera y tiene muchísima hoja, con lo cual, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que el olivo se convierte en un olivo productivo. Llega un momento donde el olivo donde acumula la madera no es en la rama, sino es en el tronco. Entonces, en ese momento tendremos que pensar en la reducción del de número de pies, como ha sido en este caso de la finca esta o en el arrancarlo y volverlos a poner nuevos porque llega un momento donde el olivo ya no les puede renovar la madera del tronco porque para ello lo que tienes que hacer es cortar el tronco aquí a la derecha lo que estamos viendo es un corte de saneo de la cabeza aquí había una rama vieja en este lado y lo que queríamos hacer era renovarla pero tenía un maderón aquí grandísimo una cabeza grandísima y estas tres ramas eh, que completan la mitad del árbol estaban más abajo y lo que decidimos fue rebajar el árbol con la motosierra una motosierra grande para renovarle el corte de vida más bajo. Entonces le estamos quitando 50 kilos de madera y lo estamos dejando con ramas nuevas y le vamos a criar sus ramas nuevas. Lógicamente, esto lo hemos hecho de forma tan drástica porque tenemos un segundo pie totalmente renovado y productivo. Con lo cual, la relación hoja-madera se me sigue quedando bien, un volumen de copa aceptable y le estoy quitando un montón de madera y buscando las maderas nuevas. Si yo, de todos los factores que os diga, puedo sacar dos que son fundamentales, el factor anterior, es decir, la clave anterior de la relación hoja madera y la renovación de madera vieja. Esos son los que más repercusión tiene. Y también tiene repercusión este factor 4. De hecho tiene, también está relacionado con la relación hoja madera y con el volumen de madera por árbol, ¿no? Que es adaptar el olivo al terreno. Por ejemplo, esto es un olivar 8x8, trebolillo, secano, ecológico. Cuando yo lo cogí llevaban cuatro años que no le cogían una aceituna por una razón, porque es que estamos hablando de olivos de tres y cuatro patas en densidades superiores a 200 árboles por hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un olivo adaptado para cogerle 80 kilos. Pero ¿qué ocurre? Que como no llueve para los 80 kilos, el resultado es que la aceituna que produce es tan poca y de tan poco tamaño que no podemos cogérsela. al final pasamos de 80 kilos por, por 200 árboles por hectárea, 16.000 kilos por hectárea, que es un secano, es imposible, pasamos a cero. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos fue eliminación de pie, le hicimos rebajes de vida, le hicimos renovación de madera, es decir, el árbol lo dejamos tres veces más pequeño de lo que estaba. Resultado que ha tenido este año, lo que estáis viendo en la imagen, olivos que han pasado de no tener aceituna ninguna a en el año más seco de los últimos cuatro años, es el año donde más cosecha ha tenido más que de sobra. De hecho, se le han cogido 10.000 kilos a 2 hectáreas. Es decir, 5.000 kilos por hectárea. Cuando antes no eran capaces de sacarle 300, 400 kilos por hectárea. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre por una sencilla razón. Yo hablo con mucha gente y me dicen, no, no, yo es que los árboles los preparo para que tengan 150 kilos. ¿Vale? Tú puedes coger 150 kilos en un árbol centenario, por ejemplo, cuando te llueve mucho, tienes riego y tienes una serie de factores. Pero cuando tienes factores limitantes, como por ejemplo es el agua en el secano, como en este caso, tú tienes que ser realista con la cantidad de aceituna que tú puedes coger por hectárea. Tú puedes decir, mira, yo real, realmente para el suelo que tengo, la calidad de mis árboles, la densidad, yo creo que más de 4.000 kilos por hectárea no le voy a coger. Pues si tienes 200 árboles por hectárea, prepara los árboles para que tengan 20 kilos. ¿Eso cómo se hace? Pues eso teniendo, estamos sacando un estudio que lo compartiremos seguramente en los cursos, donde vamos a correlacionar volumen de copa por hectárea con la producción por hectárea eh, objetivo. Entonces podemos decir, pues mira, un árbol de 4 metros de diámetro por 2 metros de altura me produce 5.000 kilos por hectárea y esta densidad 5.000 kilos por hectárea. Entonces nosotros podemos ir cuadrando cuál es el volumen de copa que necesitamos para la finca en la que estamos pisando. En este caso lo hicimos a ojo y nos ha salido bastante bien. Lógicamente el podador que tiene experiencia haciendo las cosas a ojímetro, como se llama, eh, lo puede conseguir bastante bien. Pero lo importante es que tengáis en cuenta que cuando... La aceituna se queda pequeña cuando el olivo no crece, cuando le falta vigor y estáis haciendo las cosas bien, de quitarle la hierba, de podar, de, de nutrirlo, etc. El problema lo tenéis en la poda. Quizás tengáis un olivo excesivamente grande para las condiciones de cultivo que tiene ese olivar. Punto 5. Evitar las ramas expuestas al sol. Si os queréis cargar un olivar, os podéis... el, el olivar no se muere porque le hagáis un corte de vida. Es decir, a algunos yo sé que le cuesta mucho trabajo echar una rama al suelo. Pero mmm, un olivar no le pasa nada. Te puedes equivocar de si tenía que haber quitado esa rama y no esta. No pasa nada, el olivar se recupera. El olivar de lo que no se recupera nunca es de esto, de las quemaduras. ¿Y esto por qué ocurre? Eso ocurre por podar demasiado drástico demasiado tarde. Si nosotros dejamos, por ejemplo, este olivar, el olivar de una persona, de una, de una clienta que nosotros gestionamos también que venían podándolo en el mes de mayo, junio, haciéndole cortes gordos. ¿Qué es lo que ocurre? Al olivo no le da tiempo en el mes de mayo, junio a tapar huecos grandes. Cuando tú se lo haces en el mes de diciembre, enero, febrero, que es el momento que yo considero que es el mejor momento para la poda, incluso marzo, cuando tú haces la poda en esos cuatro meses, al olivo le da tiempo de sobra a vestirse para el mes de junio, julio. Sin embargo, cuando tú haces huecos grandes en el mes de junio, el problema es que no le da tiempo y se queman. Entonces, si queréis cargar a un olivar, hacer esto. Y si no queréis que os pase esto, las ramas nunca se pueden quedar peladas. Tenéis que dejarle pequeñas ramitas, tenéis cuidado con el sol de la tarde. Si hacéis corte de vida, hacerlo eh, en meses tempranos, no, me no me vayáis a hacer corte de vida eh, en el mes de junio. ¿vale? Y por último, el sexto factor clave es adaptar el olivo a los medios de recolección. Si me seguís en redes, que entiendo que sí, porque si no, no estaríais aquí en esta, en esta sesión. Eh, habéis visto cómo transformé un olivar de dos pies a un pie y para ello hemos utilizado tres o cuatro años de, de plazo donde lo que hicimos fue criar ramones hacia dentro del olivo para cuando este ramón estuviera perfectamente criado cortarle un pie nosotros lo que hicimos fue adaptar ese olivar al paraguas porque de los dos pies uno quedaba suficientemente recto para que el paraguas lo cogiera ¿cuál es la diferencia? la diferencia a día de hoy es que el olivar ha tenido más producción que ha tenido nunca, por una razón. Hemos quitado cantidad de madera, hemos reducido el volumen de copa por hectárea y un año tan seco como hemos tenido ahora, pues los olivos se han defendido mucho mejor que si hubiesen tenido los dos pies. Lógicamente, la ventaja que hemos conseguido es que hemos podido coger el olivar con paraguas. La diferencia es que a nosotros nos ha costado la aceituna de 8 céntimos a 9 céntimos y medio, más o menos y a mano nos costaba 18 o 20 céntimos. Hemos reducido el coste por kilo a la mitad y la velocidad de recolección la hemos multiplicado por 3. Si de forma normal me estaba, co me estaba cogiendo una cuadrilla si en 120 olivos al día, este paraguas me estaba quitando 300, 350 aproximadamente todos los días. Y cuando nosotros hacemos una adaptación para los medios de recolección, no solo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la corta de un pie si lo vamos a adaptar al paraguas. Sino que además para el paraguas tenemos que realzar las bajera, Si podemos, tenemos que quitar los tocones con una destoconadora o arrancarlo con una mixta en el caso que se pueda. Esto olivar no se podía porque estaba era un pie pegadizo uno con otro. Entonces, si arrancábamos este pie, no llevábamos el que estaba. Eh, estaba. que queríamos dejar de vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta estos seis factores nosotros luego podamos podar como queramos pero esos seis factores tenemos que tenerlos muy en cuenta para decir oye por ejemplo cuando yo hice esto a mí me llamaron loco en el pueblo que estaba loco que no sé qué que se ha cargado el oliva bueno pues el oliva de toda la zona el que ha tenido cosecha los demás no han tenido y encima lo he cogido en ocho días tres mil olivos en ocho días eh, eso se consigue por qué porque hemos adaptado la poda a los medios de la recolección vale ese es el contenido que, que, que tenía para vosotros espero que haya sido de utilidad y como como decía antes vamos a pasar a las dudas porque estoy seguro que hay muchas y diversas a ver a ver a ver por aquí me voy a poner las dudas aquí delante ¿vale? para poderlas ver con veo que hay muchísimas estamos ya casi 800 personas en el directo con lo cual eh, total, enormemente agradecido por, por vuestra acogida y vamos a empezar con las dudas como digo voy a contestar las dudas expresamente relacionadas con la poda vale porque si no es que no, no nos desvirtuamos lo que es el objetivo de estas sesiones eh, por ejemplo la me dice olivar ese cano de tres pies la idea es convertirlo a dos pies para recolección con paraguas tiempo para hacer ese cambio con podas bienales elimino el tercer pie o lo voy matando poco a poco un olivo con tres pies el tercer pie te lo puedes cargar casi de forma directa, ¿vale? Y lo único que tienes que hacer es el olivo que vayas a dejar como pie, tienes que intentar dejarlo en redondo. Es decir, criarle rama en todos los sentidos para que cuando tú le quites el segundo pie, se quede conformado como si de primera hora hubieses hecho un olivo de un pie. ¿Vale? Entonces, eso de bianual o anual, a mí la poda me gusta que sea anual. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay veces que no llueve, como por ejemplo este año pasado, y los olivos no meten lo suficiente y tienes que esperar a podar cada dos años. Entonces, eso depende, la poda anual o bianual depende de las características de la finca, de lo que crezcan los olivos y del forraje que metan para después poderlo limpiar. Eh, Francisco José, soy Paco de Jaén. ¿Cómo dar los cortes para asegurar si eh, brotación, qué inclinación o dirección al sol hay que darle? Normalmente los, brotes, los cortes de vida orientados al sur brotan mucho mejor que los orientados al norte. Si va a ser un corte de vida orientado al norte, la plaza que le tienes que dar al corte para que brote tiene que ser más grande. El olivo no brota porque nosotros lo cortemos. El olivo brota porque le hemos hecho un hueco y en ese hueco le entra el sol. Y el olivo lo que busca es taparse. Entonces, se tapa a partir del corte que le hemos dado a nosotros. Entonces, si tú al sur... La tienes que dar una orientación, pues no sé, menor a 180 grados para que el corte, el corte brote bien. Al norte tienes que darle mucha mayor amplitud para que le entre la luz mucho mejor y el olivo se estimule al, a la brotación. Yo normalmente los cortes de vida los suelo dar más o menos planos con una cierta inclinación para que el agua no se estanque arriba, sino que brote. Que, que corra. Y luego lo que hago es que el corte de vida por la parte interior hacia la cabeza le dejo muy poquito tacón para que no me broten mucha varetas del centro y me broten por abajo, que es lo que yo quiero para constituir una rama nueva. Entonces se da con un tacón más grande por la parte de fuera, un tacón pequeño por la parte de dentro y eso se hace haciendo los cortes lo más plano posible, pero con una cierta inclinación, como digo, para que el agua no se estanque arriba. A ver, bodega de, de miel. Eh, voy a dejar un olivar de tres pies a un solo pie. El pie que vamos a dejar, tenemos que poderlo también o clarearlo, lo vamos a dejar para el próximo año. El olivo que dejes lo tienes que limpiar, porque que tú le dejes un chupón a un olivo, a una rama que no caes de vida para ti, no tiene sentido, porque el chupón lo que vas a hacer es comerse la rama. Entonces, el olivo que tú dejes, independientemente, tienes que limpiarlo. No, no, no es lo suyo que le quites ramas de vida. Si tú vas a dejar de tres olivos uno, no le metas cortes gordos, porque ya las has quitado bastante. Pero lo que tienes que hacer es limpiarlo para que aquellos chupones que te están estorbando, aquellos cruzados que te están generando desfoliación en las partes bajas de los olivos, que los quites para, para darle más vida al olivo que te queda. Pero eh, no se te ocurra darle mucha más caña, porque ya bastante caña le das con quitarle tantos pies, ¿vale? Eh, Merse, el corte de vida hay que hacerlo horizontal, máximo un metro y medio. No tiene por qué, es decir, tú al corte de vida tienes que hacerlo como una cuarta por encima de la altura que tú quieras la cruz, porque al final los cortes te van a brotar por debajo. Entonces, si lo haces justo a la altura de la cruz, te van a brotar por debajo y te queda la, la altura de la rama se te queda baja. Un metro y medio para un corte de vida está bien. Fran, eh, fases para eliminar un tercer pie, se va matando el pie poco a poco. Yo lo que hago es, mira. Eh, de atrás pie le quito uno del tirón, eso no tiene, no tiene mucho que pensar y del segundo pie que me queda lo que hago es matarlo para darle sitio al olivo de vida si yo el olivo quiero que se me constituya correctamente no puede tener, de la pata de muerte no puede tener ramas encima, lo que hago es matarle rama, matarle la rama, matarle la rama para que me siga dando aceituna pero no dejo que se me caiga encima del olivo y en el momento que me empieza a estorbar ya definitivamente la segunda pata va al suelo hasta que lo dejo definitivamente en una, ¿vale? Eh, Ángel Arellano, ¿cuándo es la mejor época para cortar una pata a los olivos? Lo suyo sería hacerlo ahora en invierno. Se puede quitar en cualquier momento del año, pero no es tampoco lo más apropiado, porque al final ese, esa pata que tú la estás quitando le deja un hueco al olivo que tú la estás. al olivo de vida. Entonces el olivo de vida, eh, si no le da tiempo a vestirse, se puede quemar. Entonces lo suyo es hacer la poda gruesa, hacerla en invierno. Y la poda de limpia la podéis hacer en cualquier momento del año. Pero la poda gruesa de cortar palos gordos con motosierra, yo lo haría hasta mediados de marzo. Y en ciertos sitios más fríos hasta finales de marzo. Es mi opinión. ¿eh? Porque te quitas muchísimos problemas. Eh, el uterio. Nosotros talamos todos los años y le viene muy bien para el crecimiento y maduración y recolección. La poda es el factor crítico. Es decir, si podáis todos los años, es la mejor inversión que le podéis hacer a un olivar. Hay veces que no se puede. Eh... Manejo de olivar superintensivo, Gabriel. Al final se trata de prácticamente lo mismo. Adaptar el volumen de copa a lo que tienes, adaptar a la recolección, quitarle la máxima madera posible. Es decir, al final se trata lo mismo, pero teniendo en cuenta el tipo de constitución de árbol que tú tienes. Tú tienes un seto, pues tú tienes que ir renovando conforme al seto. Tú lo que no puedes hacer es dejar que los árboles se pongan grandes, grandes, grandes y no empezar nunca a renovar. Tienes que empezar a renovar y generar nuevos baretones de abajo para que te vayan sustituyendo a aquellos que los estás quitando. Eh... Lo más difícil es la formación de olivo de 6 años que va, eso es fácil. Nosotros iremos publicando vídeos, de estas formas también en los cursos tenemos en el método 80-20, por ejemplo, hay un contenido expreso de, de poda de formación. A ver, a ver, a ver. Estoy viendo por aquí. Eh... Como digo, voy a contestar solo de poda, ¿vale? Porque si no, no me da tiempo a contestar lo importante. Abonado de umbril lo vamos a dejar. Eh, Tinajo, ¿podría explicar en términos generales la poda más adecuada para la cosecha con paraguas? Mira, para la cosecha con paraguas tú lo primero que tienes que garantizar es que las bajeras se quedan realzadas. Por ejemplo, que la bajera más baja que tengas eh, te suba por la cintura. Es decir, que tengas la, la hoja más baja de tu olivo esté por la cintura, para que el paraguas al cerrar vibre también la bajera y no se quede dos kilos por algo que muchas veces se queda en la bajera. Entonces, realzar la bajera. Que el olivo no esté excesivamente horizontal, porque si no te pega con el fardón del paraguas y rompe las ramas o no lo puedes vibrar. Luego, las ramas extremadamente verticales las destroza la vibración. Y otra cosa que cambia, por ejemplo, con la poda normal, es que tú para el paraguas tienes que realzar el olivo, pero en vertical no lo debes decapar mucho, lo tienes que dejar que crezca un poco más en altura, porque claro, si tú quitas el ramón de abajo y quitas el ramón de arriba, lo que te queda es parece un champiñón. Y eso no produce aceituna. Tienes que dejar que el olivo crezca en vertical y no tanto en horizontal, porque si no se te sale del paraguas. Entonces, más o menos, esas son las condiciones de, de una poda. De una poda para, para paraguas, ¿vale? Eh, voy a contestar a este, aunque es de tratamiento, pero también viene bien porque es relacionado a la poda. Ya me la habéis preguntado tres en el, en el chat, ¿vale? Julio me pregunta, ¿para dar el primer tratamiento de primavera es preferible hacerlo antes o después de la poda para que moje bien el ramón que queda? Si el, el primer tratamiento de primavera te debe de pillar con la poda hecha, entonces sería después de la poda, ¿vale? Si no te da tiempo a podar y podas un poco más tarde, el tratamiento con cobre tienes que hacerlo, porque si no, puedes tener problemas de enfermedades, independientemente de que podes o que no. Pero si te pilla con el olivo podado, mejor, porque de esa manera le entra mucho mejor el cardo todo el volumen de copa. Sergio me dice muy bien vídeos de la poda hace dos días. Me alegro. Publicaremos más en este tiempo. Como estoy saliendo un par de días en semana a podar por ahí, pues iré grabando cosillas para que lo veáis. Eh, Vicente, ¿cómo se debe hacer correctamente la poda de verano? Tengo miedo de proteger que se quemen. La poda de verano o limpia de verano, lo que se hace es quitar chupones gordos de las ramas y, eh, a lo mejor, también se puede incluso hasta arreglar los cortes de vida. Lo que tienes que garantizarte cuando quitas un chupón es que ese chupón grande tenga dos o tres chuponcitos pequeños al lado. Entonces, yo voy quitando el chupón grande y voy dejando los chiquitos, de tal manera que siempre la rama se me queda vestida. Y una cosa que se llama en mi pueblo, no sé si en otro sitio se llamará así, y que mi abuelo me lo recalcaba mucho, eran los gajos o los harapos o los también se le llamaban. Es como unas ramas que salen, unas ramitas que salen horizontalmente en la rama principal y que descuelgan. Esas ramas protegen mucho y echan mucha aceituna, con lo cual eso también ayuda mucho a evitar que se te quemen los olivos. ¿vale? Eh, gotero, no te puedo contestar eso, porfa, porque si no, no nos da tiempo. Eh, Rafa Basta Rica, nosotros no damos cursos de poda fuera de lo que es el, el contenido de los cursos. Por ejemplo, el método 80-20 tiene un contenido específico de poda y además todos los años, que lo haremos este año, si no recuerdo mal, el 20 de enero, vamos a hacer un evento de poda presencial, en este caso en la provincia de Jaén. Y vamos a podar olivos centenarios de un pie, de tres pies, y vamos a podar olivos más nuevos, es decir, palancas de 20 años aproximadamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos a día de hoy de forma presencial. En, en oliva de bancales, pues tenemos experiencia, pero no sé cuál es la pregunta, ¿vale? Antonio. La variedad carrasqueña tiene alguna particularidad de poda. Si por carrasqueña te refieres a picudo, porque es que le llaman carrasqueño también al picudo. La particularidad básicamente es que es muy quebradizo, entonces hay que evitar las ramas que vayan a lo mejor demasiado verticales, que son las que parten antes. Y simplemente tiene una poda más sanitaria, pero al nivel de poda, de eliminación de madera, volumen de copa, etcétera las, ca las características son las mismas. Eh... Sobre rendimiento, lo siento, no te puedo contestar, ¿vale? El changlor real, qué cosa buena. O malas tiene, despecto de, de la poda, se poda bastante. tiene ciertas particularidades, pero se poda más parecido al picual. Pero eh, a nivel de productividad, es un olivo bastante productivo, con buen rendimiento y aguanta el verticilio. Entonces es una variedad interesante. Eh... José Martínez, muy buena pregunta. Cuando el olivo está empalillado, ¿qué es mejor? ¿Dejarlo que brote o podar la rama y que salga nueva? Mira, cuando he dicho anteriormente que una planta es un olivo o cualquier planta, es una planta de generación de energía química a través de los rayos solares. Entonces, cuando nosotros tenemos un olivo empalillado, lo poco que le queda al olivo o que está desfoliado, lo poco que le queda al olivo son cuatro hojillas que lo que hacen es interceptar la luz del sol y eh, generar fotosíntesis para su mantenimiento. Y con esa fotosíntesis también crece y se viste. Normalmente. Esa, ese desarrollo también lo hace a través de los órganos de reserva o de la reserva de energía que lo, has, lo tienen las raíces. Normalmente, cuando se poda de forma muy drástica, lo que hace la planta para vestirse muy rápido es tirar de la reserva de las raíces, con lo cual desgasta las raíces frente a otros órganos. Entonces, yo mi estrategia cuando cojo un olivar que está muy desfoliado es no podarlo o no podarlo demasiado, salvo que tenga chuponacos grandísimos y diga esto es una barbaridad. Pero no lo puedo mucho, incluso no lo puedo, dependiendo de las circunstancias, yo lo recupero a base de tratamientos foliares, porque claro, si la echas abono al suelo y no tiene hojas arriba, como no existe transpiración o no de forma intensa, la subida de nutrientes tampoco es efectiva. Entonces lo que hago es meterle nutrición foliar consistente, pum, pum, pum pum pum, y para eso necesito hojas. Si yo le quito la poca hoja que tiene encima, los tratamientos tampoco le sirven. Entonces, dejo que la planta se vista y, una vez la planta se viste, al año siguiente ya le hago la poda que necesite. O bien de limpieza, incluso muchas veces en la misma primavera el olivo se viste y lo que hago es: no te he podado, pero te limpio en verano. Le quita los chupones, le quita los cruzados, le quita cuatro varetas y ramas que le estorben y sigues trabajando. Y al año siguiente, en el invierno, con el olivo limpio, se corta. Muchas veces parece un doble gasto la limpia y la corte. Pero es verdad que cuando tú llegas a cortar sobre un olivio un olivo que previamente ya lo has limpiado en verano, la es súper rápida. Te hace 200 árboles por día, sin problema. Porque al final el entretenimiento de la poda del olivo está en la limpia. Entonces, a tu pregunta, yo lo que hago es que el olivo se me vista y una vez se me viste, le hago la poda. Salvo, como digo, que tenga alguna aberración de ramas partidas, ramas secas y cosas de ese tipo, que entonces lo saneo. Eh, eh. Javier el laboreo tampoco te puedo comentar eso vale a ver, a ver, a ver aquí, Ignacio el año pasado hice corte de vida en mucho olivo envejecido y han respondido muy, muy bien cuida eh, cubriendo toda la circunferencia de varetas y los llameros abajo ¿cómo se debería de proceder este año? normalmente la selección de varetas en los cortes de vida es una tarea entretenida, que yo lo hago con serrucho de mano, pero es una labor que es bastante fácil cuando le pillas el hilo, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un corte de vida redondo y te ha salido la vareta alrededor del corte, lo que tú tienes que hacer es elegir cuáles son tus ramas. Normalmente las ramas de vida que tú vas a elegir son las ramas que te salen de abajo. Y no pegado al filo donde cortas. Por eso siempre se tiene que dejar un taconcito a la hora de cortar. Tú no puedes cortar la mío a, a los yemeros porque después te sale la vareta en el yemero y el yemero está justo en el corte y luego cuando vienes a variarlo salta por los aires los cortes. Entonces, tienes que cogerlo de abajo. Normalmente, cuando pasa un año o si no ha crecido mucho el olivar, pasan dos años, eh, las varetas se seleccionan solas. Tú vas, mmm, por, vas a ver corte de vida y hay cuatro o cinco varetas que son más gordas más potentes y con una inclinación que dice esta es la inclinación que yo quiero para mi rama luego dependiendo de la variedad hay varetas auxiliares, auxiliares en los cortes de vida que se dejan o bien por dentro o se dejan por debajo de tu corte por ejemplo en variedades de crecimiento vertical como por ejemplo el picual nosotros le tenemos que dejar al menos hasta que la rama se lignifique, es decir que la rama se ponga como la muñeca o un poquillo menos tenemos que dejarle rama o varetas por el centro del olivo por la parte de dentro del corte. ¿Por qué? Porque esas ramas me van a hacer que mi vareta se incline en la inclinación que yo quiero para mi rama de vida. Si nos vamos a otras variedades, como por ejemplo el arbequino, tenemos que hacer lo contrario, quitarle los de dentro y dejarle los que están por abajo, porque los de abajo son los que me van a levantar la rama que yo quiero, porque si no se me cae al suelo. Entonces esas son las características principales. Ya digo, subiré de vez en cuando algún vídeo para que lo podáis ver, pero esto está perfectamente explicado. En los cursos que tenemos, por ejemplo, el método 80-20. ¿Vale? Eh... Perfecto. Eh... A ver, Antonio Manuel me pregunta. Feliz Navidad, Antonio. <laughs> Olivar Centenario. Y por cierto, feliz Navidad a todos, que no he dicho nada. Tengo las ganas de intentar hoy contactar a todo el mundo y ya se me ha pasado hasta, hasta dar a la felices fiesta. Pero vamos, ayer mi, mi compañera Laura os publicó en, en Facebook pues, la felicitación. De toda parte de nuestro equipo. Eh, olivar Centenario, terreno franco arenoso a marco 8x8. Eh, regadío, ecológico. Están a uno y dos pies. Tengo pensado dejar mmm, con solo un pie todo. ¿Cómo lo ves? Maravilloso. Un marco 7x7, 8x8, con dos 3 tres pies, no tiene plan. Es decir, ni aunque sea de olivos de riego. A día de hoy, la mecanización de la recolección con paraguas no tiene parangón. Entonces. Aunque se consiga inicialmente algo de más producción con dos pies, pero luego se lo pierde. Entonces, los pierdes en la recolección. Por tanto, dejar los olivos a un pie que me parece maravilloso. Yo, todos los olivos que tengo 8x8, que los he cogido recientemente, que están a dos pies, esos van este año casi con garantía todos a un pie. Y los que no van ahí a un pie son porque a lo mejor hemos hecho un fraile y el enfrailado todavía no está grande. Entonces, los vamos a dejar eh, a lo mejor un año más o dos años más. Pero el objetivo... Sin ver tu finca, el objetivo de un 8x8 debe ser la recolección con paraguas si los pies están suficientemente rectos. Ahora me dices, tengo un 8x8 con los pies inclinados, mmm, pff, eso no tiene utilidad el intentar podarlo para generar ahí un, un olivo de un pie para paraguas. Eh, ahí veo el amigo Rubén Girón Luceno también, te veo de vez en cuando por ahí. Eh, ¿A cuántos grados negativos se empieza a dañar el olivo? Me pregunta Javi. Normalmente depende de la variedad, ¿vale? Nosotros en los sitios más fríos y las variedades más delicadas, como por ejemplo la manzanilla sevillana. Eh, la manzanilla sevillana a 6 grados bajo cero empieza ya a, a dañarse bastante. Y luego también el daño por frío depende también mucho. del momento del año en el que se produzca el daño. El frío, ¿no? No es lo mismo el frío que tenemos ahora en diciembre, enero, que el olivo está totalmente parado, a un frío que te pueda venir en marzo, con el olivo brotando. Ahí te los hace polvo, como el año pasado pasó en muchas fincas. Eh, llegó el frío de finales de febrero, con calor que hubo en febrero, el olivo se estimuló. Llegó el eh, final de febrero, le pegó un palizón de una semana de mucho frío y muchísimos olivos. Por ejemplo, la variedad Arbequino, que es más del litoral, es una variedad que sufrió muchísimo el año pasado. De hecho, muchas fincas súper intensiva. O intensiva de La Mancha, de Extremadura, incluso de Córdoba también y de Sevilla, eh, se vieron afectadas, pero casi secas por completo. El picual también es más sensible. El ojiblanco parece que es menos sensible, pero también tiene su cierta sensibilidad. Y el más duro, pues el conicabra, el arroni. Hay ciertas variedades que son más, más potentes en resistencia al frío. Pero más o menos a partir de 6 grados bajo cero ya se notan los daños, pero de forma considerable. Andrés. Eh, como siempre excelente ayuda, me alegro mucho. En Granada estamos con temperatura de 4 grados bajo cero. Se, eh, ¿se puede podar los olivos que están a 9 por cuatro y medio. Espero o los puedo ya. Vamos a ver. Eh, nosotros por ejemplo el año pasado hicimos un experimento en olivar picual. Lo hicimos un experimento sin creerlo, ciertamente. Estábamos podando el olivar picual y de repente vino la, los fríos estos, ¿no? Entonces. El dueño de la finca dice Juan creo que los olivos que no se podaron tienen menos daños que los olivos podados. Pero esa percepción era porque los no podados tienen todavía chupones y parecía que el olivo estaba más vestido. Cuando le quitamos los chupones estaban igual. Entonces nosotros el año pasado en Granada se ve Sierra Nevada perfectamente de la finca. Estuvimos podando desde primeros del mes de diciembre hasta finales de enero aproximadamente. Y nosotros no hemos visto daño por frío. Ahora bien que quieres esperarte y decir, bueno, me quiero esperar a última hora. Si tienes, si lo que tienes que podar no es una extensión muy grande, yo me, me esperaría. Dice, bueno, pues si tengo 10 día días de poda, luego lo puedo a final de febrero o a primeros de marzo, no hay problema. Pero si tienes 60 días de poda, yo no haría eso. Me iría de antes, aún con el riesgo posible de que tengas algún daño. Pero no es lo más normal. Y con un 9 x medio vete planteando el 9x9. Vale. Eh... Buenas tardes, tengo olivo injertado en manzanillo, mitad, mitad marteño. Voy a, voy a cortar la parte del manzanillo y quedar la marteña. El olivo va a tirar bien quedando solo medio olivo. Mirad, nosotros en una finca en Montoro, que estaba 8x4, la arrancamos y lo dejamos a 8x8. Al arrancarlo, como la, la empresa que nos vino a gestionar lo de la poda, lo, lo, el arranque, pues eh, no cumplió con los plazos correctos. Lo que ocurrió fue que nos fuimos hasta el mes de mayo para terminar de arrancar el olivar y le metimos un chisel para romper los caballones que teníamos. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que los olivos se pusieron amarillos. Entonces, como decía antes, en un 8x4, donde las ramas ya crecen verticales, esas ramas tienen muy poco futuro. Entonces, lo que pensamos hacer fue quitarle eh, una rama más. Entonces, de tres ramas dejamos el olivo con dos y normalmente el olivo se quedaba medio. Pues bien, la máxima producción que el olivar 8x4 tuvo eh, en su andadura fue 7.000 kilos por hectárea. Este año, habiéndole quitado una rama y teniendo la mitad de olivos, estamos en 8.200 kilos por hectárea. Y eso que este año la lluvia ha sido nefasta. ¿Eso qué quiere decir? Que un olivo con medio olivo se, se cubre sin ningún problema. Hay veces que hay que hacer podas más drásticas y otras veces... Pues que se pueda hacer más suave. Los, lo normal que es ir haciendo la poda paulatinamente, no irnos a lo bruto, pero hay veces que no nos queda otro remedio. Este año visitamos a unos amigos en Villa Carrillo que dijeron: mira, Juan, yo vi el resultado que tú has tenido olivos de un pie y sin tener los olivos preparados, le he cortado un pie y andando al olivar. El resultado es que los vecinos no tienen cosecha y él, habiendo esa hecha gestión, sí tiene cosecha. Y eso lo hizo porque tomó una decisión drástica. Que a lo mejor lo suyo hubiese sido hacerlo en varios años, sí. Pero esa decisión, tan perfecta desde el punto de vista de la poda, le hubiese costado el dinero este año porque no hubiese tenido cosecha. Entonces, en ese caso, esa decisión drástica es correcta. Y ya digo, que el olivo se quede con menos Ramón no pasa nada porque el olivo se viste. Siempre y cuando, lógicamente, quitáis la cubierta y hagáis las cosas, aparte de la poda, hagáis el resto de cosas. Eh. José Lázaro, dejaré chupana de la rama de Marteño para rehasar el olivo completo, correcto. Eh, Rafael Bastarrica, tengo olivos 5x5 en secano, ¿cómo los podría eh, podar para una zona lluviosa? Siento decirte, Rafael, que un olivar 5x5 en secano, eh, en una zona poco lluviosa, no tiene futuro de ningún tipo. Ese olivar tienes que dejarlo a 10x10, no te queda otra un 5x5. Eso parecen vamos, como lo no, no es culpa tuya, es decir, que eso también lo veo mucho en Castellón, lo veo mucho en Valencia, donde la gente pone los olivos a 4x4, 6x6, a 5x5 y luego no crecen los árboles, ¿por qué? Porque el volumen de copa es excesivamente grande para lo que se puede soportar con poca lluvia encima. Entonces, cuando tenemos esas características, la única solución que tenemos es reducir la densidad de plantación. ¿Qué es lo que se hace en el desierto? Tenés pocos árboles por hectárea. Pues cuando nosotros tenemos factores limitantes, como es la lluvia, nosotros tenemos que aumentar o reducir nuestra densidad de plantación. Entonces, en un 5x5... La poda número uno que tendrías que plantearte es cómo voy a eliminar árboles para que ir poco a poco reduciendo el volumen de copa por hectárea. Por ejemplo, si tienes un 5x5, dejarlo en un 10x5 para inicio. Y la segunda actuación sería el pie que yo sé que va de muerte, lo voy castigando para que mi pie de vida se vaya poniendo grande. Entonces, al final, esto se trata de una competencia por la luz. Mientras más grande tenga yo el árbol que yo quiero, lo que al final lo que tú quieres, para que cuando quitas todos los árboles y te queden los grandes y buenos, al que no quieres tienes que castigarlo. Esa sería la poda. Voy a resolver un par de dudas más, ¿vale? Y, y tenemos que dejarlo porque vamos a. Vamos a la siguiente sesión. Que es para aquellos que habéis confiado en, en los fertilizantes MFER, Todas las. después de esta sesión mensual. Pues tenemos una con ellos con, con el objetivo de aclarar ciertas dudas temas de tratamientos y demás, ¿vale? Eh, José Manuel Cierto, si sacamos un pie de un olivo centenario, es conveniente tocar también el mismo año el pie que se queda. Es lo que le he comentado anteriormente al compañero. Se trata de, eh, se trata de, de limpiarlos un poco, no de quitarle mucho, ¿vale? La olimpia, sobre todo por quitarle chupones y cruzados, que lo que hace es limitar el crecimiento de lo que se te queda y poco más. Andrés, con 4 grados bajo cero, por la madrugada es mejor tratarlo, mejor esperarlo a mayor temperatura mínima. Si estás hablando de tratamientos foliares, no te lo recomiendo esa temperatura. ¿vale? Y si es de poda, depende de los días que tengas de poda. Y voy a terminar con una pregunta de Inmortés, que lo veo que es muy interesante. Y es, si quitas un pie cortándolo, ¿cómo le quitas luego la raíz sin dañar los otros pies? Existen varias técnicas y hay que probar. Si por ejemplo el pie que tú quieres eliminar no es hermano con el pie que tú tienes, eso se ve porque hay una separación grande entre un pie y otro. Eso se prueba con una retroexcavadora, con un tractor, se prueba a tirarle. Si al tirarle el olivo que queda no se mueve, perfecto, le pegas un tirón y lo arrancas entero. Si tú le pegas un tirón y ves que el olivo de al lado se te viene con este, es porque son hermanos. Entonces lo que hemos hecho en otra finca es Primero empujo el olivo contra el otro olivo para que parta por la mitad del cepellón y luego le tiro para atrás y lo saco. Y la siguiente alternativa es cortarlo con una motosierra y alquilar una destoconadora de disco, una destoconadora de barrena y eh, terminar de romper el tocón a, a una profundidad de 4 o 5 dedos por debajo del suelo para que no te eche vareta. ¿Vale? Ese sería el objetivo. En fin, de nuevo veo que me quedan aquí... 300 preguntas, os pido perdón, pero no me da tiempo a más. Porque como os decía, eh, aquellas personas que habéis confiado ya en, en los fertilizantes MFR vamos a tener ahora de 8 a 8 y media una sesión eh, en directo también y privada para todos vosotros para hablar precisamente de aclaraciones sobre los tratamientos que nos toca ahora, que prácticamente es eh, preparar ya para los de primavera, porque en el frío que hay pues no tiene mucho sentido. Y, y nada, lo que espero de verdad es que hoy hemos, creo que hemos hecho récord desde de, de que estamos haciendo directo. He visto 950 personas conectadas, con lo cual os doy la gracia de verdad por haber estado conmigo en, este, en estos 50 minutos. Espero que os haya merecido la pena, que por lo menos hayáis, eh, hayáis sacado algo en claro de este mundo tan complicado como es la poda. Y nada, deciros que dentro de un mes nos veremos en una, sesión, en una sesión muy especial. Tengo bastantes datos que quiero compartir con vosotros para daros, daros un poquillo de realidad y perspectiva sobre la gestión de vuestra finca. Así que nada, un abrazo a todos. Os deseo de verdad una feliz Navidad y una buena entrada de Año Nuevo y que nos veamos el próximo año con más salud, con más ganas y, y con la ilusión de hacer las cosas mejor. Así que un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sesión. Chao.